Estamos dialogando, este es la parte final, con Juan Guillermo Carpio Muñoz, acerca de, entre otras cosas, acerca de la música popular y de los arreglos y de la difusión de los arreglos y del desconocimiento de las verdaderas autorías, etc. Te pondré rápidamente dos casos, ¿no? Un primer caso concierne al famoso guaño Adiós Pueblo de Ayacucho, ¿no? Que llegó a popularizarse gracias a una versión excelente del guitarrista Raúl García Zárate. Bueno, pero yo cuando entrevisté a Raúl García le pregunté, ¿no?, si era cierto que la autoría de ese guayno correspondía a Tani Medina, ¿no? Entonces me contó toda una historia que no voy a repetir ahora porque es un poco extensa, pero en resumidas cuentas me dijo, cuando Tani Medina regresó de Venezuela después de estar 30 y tantos años, 35 años en Venezuela, noté que estaba completamente pues desentrenado y fuera de contexto, etcétera, ¿no? Entonces él quiso grabar porque él era arpista, ¿no? Y vi que, bueno, trataba pues de ponerse nuevamente en onda, como se dice, ¿no? Y creo que no lo consiguió, pero yo le dije, yo he tenido ocasión de oír los vinilos que grabó Tani Medina, y ahí está Adiós Pueblo de Ayacucho, y a mí me dejó pues completamente, ¿no?, realmente sorprendido, porque a mí no me decía nada de esa interpretación, ¿no?, porque yo ya había oído la interpretación de Raúl García, ¿no?, sí. Claro. Y me dijo, bueno, además no hay tanto problema que hacer al respecto, me dijo, porque Tani Medina nunca reclamó la autoría de Adiós Pueblo de Ayacucho. Y lo que he hecho, lo que ha hecho Raúl García, es un arreglo y una interpretación inmejorable, y entonces por eso tuvo ya difusión y una gran acogida, ¿no? Ese es el primer caso. Y el otro caso sería el Pájaro Campana, ¿no es cierto?, que normalmente es una composición atribuida a Félix Pérez Cardoso, pero que en realidad no es de Félix Pérez Cardoso. Hay todo un debate, una polémica muy extensa, y bueno, él pues recogió ese motivo tradicional y también lo arregló y todo, y él era un notable arpista. Lo recuerdo que Atahualpa Yupanqui, que lo conoció, decía, y se lo dijo a César Miró, que cuando oyó a Pérez Cardoso interpretar el arpa, ¿no?, entonces bueno, esa ha sido la última vez que ha oído tocar bien el arpa y tocar con entendimiento el arpa, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Son temas que no son de estos que lo difundieron y que tuvieron una versión realmente muy buena, y que gracias a esa versión, pero no por la autoría. Entonces igual en el otro caso, ¿no? Porque tanto énfasis en la autoría, ¿no? Si se trata, digamos, de una versión como en el caso de Simon y Garfunkel, ¿no?, que fue lo que motivó porque fuese conocido mundialmente el Cóndor Pasa, ¿no? Claro, pero bueno, en el caso de Alomías está probado que él compuso el Cóndor Pasa los dos primeros años, y no la casua final que la recopiló. Pero así no hubiera compuesto el Cóndor Pasa, así no hubiera compuesto nada Alomías Robles. Alomías Robles es para la cultura peruana uno de los monumentos de la cultura peruana por el trabajo que hizo. Entre 1910 y 1930, 20 años, peregrinó, deambuló en el Perú, sin sueldo, sin beca, sin nada, con su propio peculio, pueblo por pueblo, recogiendo música. Recopiló más de 600 temas musicales, casuas, yarabíes, chonguinadas, huaynos, etcétera, a lo largo y ancho del país, en esa época. Claro. Y no solo las transcribió y las líneas melódicas las escribió en el pentagrama, sino cuando los temas eran cantados, y cantados en quechua, pone la letra completa del quechua y hace una traducción al español del quechua que él dominaba. No solo eso, sino en algunos casos hace un estudio pormenorizado. Esto lo he recopilado en una cosecha del maíz, en Jauja, el día tal, etcétera. Las gentes vestían así, cantaban así, esto hacían los viejos, esto hacían los niños, bailaban de esta forma, cosechaban. Es decir, es un estudio antropológico, folclórico de la mayor importancia, que ojalá que en algún momento la escuela de folclore José María Arguedas, las mismas universidades, el Instituto de Etnomusicología de la Católica, que ojo, me consta que Armando me dijo que él donó
los libros de Daniel Alomía Robles al Instituto de Musicología de la Universidad Católica, están ahí. Ojalá que le saquen provecho y hagan estudio. No, y ojalá que estén bien, te voy a contar rápidamente. No, pero permíteme terminar una comparación. No es justo que la Escuela Nacional de Folclore tenga un conjunto de folclore estupendo, pero que baila los temas de la dancística popular peruana casi del mismo modo que el elenco de Brisas del Titicaca. Mm. Y no estoy denigrando a ninguno de los dos. Brisas del Titicaca y cualquier otra entidad privada puede hacer las cosas que quiera con el folclore y qué vamos a hacer hasta mistificarlo. Pero la Escuela Nacional de Folclore debe ir a las fuentes. Y acá tiene unas fuentes de Daniel Alomía Robles para rescatar nuestros temas, tanto en vestimenta, en música y en danza, que no se distorsionen tanto como hoy sucede con la marinera, por ejemplo, ¿no? La marinera es increíble, que es una maravilla que Trujillo tenga el Festival de la Marinera. ¿Quién no va a aplaudir? Magnífico. Sin embargo, la marinera norteña está siendo mistificada en tal manera que ya los danzarines son, no sé si saltimbanquis o qué, hacen una serie de saltos, giros, etcétera, que no son propios de la marinera. Están mistificando la marinera. Y hoy, casi a lo largo y ancho del Perú, se está bailando la marinera norteña y dejando la marinera limeña tan llena de gracia, o la marinera yacuchana, la marinera... Pero mejor que la dejen, ¿eh? Porque si se meten van a terminarla destrozando, ¿eh? Ah, no. Y me decía recientemente el doctor Luis Millones, ¿no?, que acababa de regresar del Cusco, y me dice, es irreconocible. Esa es la consecuencia de la algarabía turística y de la publicidad y de todo lo que usted ya conoce. Me he quedado espantado. Millones, que pues prácticamente, ¿no?, una de las personas más identificadas con el acervo nuestro y con las manifestaciones auténticas. Pero eso está sucediendo a lo largo y ancho del Perú. La fiesta de la Virgen de Candelaria de Puno, que es una fiesta monumental, folclore estupendo, etcétera, está rinconando a la música puneña. Ah. La música puneña de la estudiantina, la música puneña de la pandilla puneña, con esa eclosión de música que hoy se promociona en Puno, que tiene mucho de boliviana, correcto, influencia, vienen bandas, se alquilan los trajes en Bolivia, vienen danzarines, etcétera, etcétera, se está distorsionando, y la música puneña auténtica está arrinconada. Y lo que te decía al principio, en este momento, no sé si es la Municipalidad de Puno la noticia que leí, o la Municipalidad de Azángaro, para que inscriban en el récord Guinness, está invirtiendo, no sé, miles de soles para comprar cañas, etcétera, y reunir un día de 3.000 sicuris en la plaza, etcétera, para que nunca se ha reunido 3.000 sicuris juntos para tocar. Es cierto que eso de alguna manera promociona el instrumento, promociona la música, pero eso es, ¿sabes?, de un paso para hacer un récord Guinness. El escándalo primero, esas municipalidades han hecho un registro de toda la música de sicuris que tienen en su pueblo. Te aseguro que no. Eso no interesa. No, y además es un criterio pues cuantitativo, ¿no? Eso es como cuando se lograron reunir 1.000 cajones o 2.000 cajones. Dime, por favor. Con sus respectivos cajoneadores. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Calidad? No, yo siempre he manifestado y lo reitero, que la calidad es un bien muy raro, que es un bien rarísimo. Entonces, pensar que porque reunimos 2 o 3.000 cajones y cajoneadores vamos a tener una gran calidad cajonística, y pues es completamente disparatado, ¿no? Entonces, pero prevalece, ¿no?, este criterio, digamos. Y eso consigue apoyo de las entidades oficiales, consigue cámaras de los canales de televisión, consigue espacios en los órganos periodísticos, etcétera. Y lo otro, lo real, el ver que se está perdiendo el sicuri, que se está perdiendo la pandilla puneña, que se está perdiendo el vals criollo, etcétera, nadie le hace caso, se pierde ante nuestros ojos y ante nuestra inoperancia. Es increíble que eso venga sucediendo, y eso está sucediendo cada vez con mayor, más vertiginosamente, para utilizar el primer término que me comentaste de mi libro,
porque estamos viviendo una época de cambios muy grande. Este siglo XXI ha empezado el Perú con cambios positivos en lo económico, es cierto, notorios, pero hay un cambio social y un cambio cultural así formidable, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Estamos perdiendo identidad. Sí. No, y además el asunto va a seguir. No es una pérdida transitoria. No, eso va a seguir. O sea que la gente que dejó de leer, no dejó de leer por una generación, ya no va a volver a leer. O sea, así es de sencillo. Sí, pero también en eso, Marco Aurelio, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que nosotros no somos enemigos de los cambios. El cambio es signo de vida. Pero hay cambios y cambios. No, pero estos, ¿no?, son cambios pues involutivos. Así es, está retrogradando, ¿no? Así claro. Es. Y se está promocionando gato por liebre. Bueno, eso sí, muchísimo, sí. Y eso en toda la cultura popular, sea en música, sea en baile, sea de que no hay control en de calidad. Culinaria, pero, dime en culinaria, la culinaria peruana tan en boga en nuestros días, sí. se está perdiendo completamente identidad, se está haciendo unas mistificaciones increíbles. Claro. Antes se hablaba de decir el ceviche con mango, por ejemplo, como una cosa, pero ya traía de los pelos. Hoy varios restaurantes limeños venden ceviche con mango. Y lo peor del caso es que tiene compradores y tiene gente que consume. Increíblemente. Entonces, las mistificaciones, los cambios pueden producirse y se han producido siempre. Por ejemplo, en el ceviche, un plato tan emblemático en la costa peruana y acá en Lima. Pero ojo, he dicho yo más de una vez que si en un concurso internacional de culinaria nos presentamos con el ceviche, salimos últimos, ¿eh? Porque el ceviche es un plato de marinero, de estibadores, es un plato elemental. Precario. Entonces acá hacer toda esa fanfarra que se ha hecho con el ceviche me parece algo completamente despropositado. Pero mira, hace 20 o 30 años atrás el ceviche tenía que, el pescado tenía que macerar en limón dos o más horas. Se lo acompañaba con rodajas de choclo, etcétera. Hoy ya no. Hoy ya, cambios que vienen produciéndose por la presencia andina en la costa, ha traído la canchita con maíz salado, etcétera. Y ya no la rodaja de choclo. Bueno, muchísimas gracias a Juan Guillermo Carpio Muñoz una vez más. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.